Hola Arturo, ¿qué tal todo? Encantado de verte en persona. ¿Qué tal todo? Bien, yo creo que bien, ¿no? ¿Cómo nos veis vosotros? Yo veo a Manuel con muchos frentes abiertos, macho. Sí, tiene. Pero bueno, van a cambiar cosas. Hombre. Sí, Manuel tiene que evolucionar un poquito. Toda la trama va a evolucionar, ¿eh? No la de Manuel, sino la promesa. Pero a Manuel le esperan cositas. Sí, porque yo a Jimena veo muy caliente, ¿eh? Yo voy, sí. Se lo he dicho a Paula, digo, a ver, me tenéis que controlar a Jimena, que está muy encendida, ¿eh? Sí. Porque claro, te quería preguntar a nivel personal, porque yo cuando te entrevisté, seguramente ha cambiado mucho tu visión. Profesionalmente, ¿cómo has crecido? ¿Cómo notas tú que has mejorado desde que empezaste ahora? No te sabría decir, porque esa autopercepción, ese autojuicio no lo tengo. Yo he visto que, bueno, mi capacidad de retención de texto ha aumentado mucho, mi capacidad de estudio, mi capacidad de amoldarme al ritmo de una diaria con tanto volumen de trabajo es buenísimo y he aprendido muchas cosas buenísimas que me las llevo. En cuanto a lo demás, no lo sé. Y me supongo que también en trabajo en equipo eso habrá evolucionado también mucho esa parte. Sí, pero porque tenemos un equipo magnífico. Toda la promesa, desde el equipo de producción, técnicos, el equipo el elenco, mis compañeros y compañeras, es todo maravilloso. ¿Y ahora que te conoce más gente, cómo salía a la calle? Sigue siendo parecido, ¿eh? También es verdad que yo soy muy casero, pero bueno, sí, sales a la calle y bueno, la gente te reconoce, todo el mundo te llama Manuel, es verdad que con este bigote es imposible que te llamen de otra manera, pero bueno, con mucho cariño y muy bien. Yo tampoco, ya te digo que salgo un poco y bueno, te pones unas gafas, una gorra y todo baja. ¿Y te está gustando cómo está evolucionando Manuel? ¿Cómo ha cambiado ahora que lo ves con perspectiva? Bueno, Manuel tiene su historia y Manuel tiene que vivir cosas que le hagan ser el Manuel que la gente vea dentro de 4 meses, dentro de 1 año. Que te gusta, que no te gusta, esto tiene mucho que ver con la vida. ¿Cuántas veces en la vida uno dice o una dice, joder, qué época más mala pasé, pero si no iba a pasar por esa época no soy quien soy ahora? ¿Estás muy orgulloso de lo que vas haciendo? Estoy muy orgulloso de la serie, estoy muy orgulloso de que a la gente le guste, estoy muy orgulloso de que lo que hablamos en la entrevista que hicimos, estoy muy orgulloso de que el público español esté disfrutando con un producto español y le guste de verdad. Eso para mí es maravilloso, con eso es con lo disfruto. ¿Habéis conseguido, ya no público, a nivel de crítica, habéis conseguido que críticos, que solo escribían de series de HBO, de estas de Pitimini, que hablen de La Promesa? Yo creo que ya, yo con eso ya, yo he visto a críticos diciendo, ¿cómo este crítico habla de La Promesa, que nunca ha hablado de series diarias, y lo habéis conseguido eso, macho? Joder, pues sí, impresionante, yo no lo sé, eso me lo dices tú y me fío de ti. Claro, a mí me pilla eso, pues lo que hablamos. Yo estoy en la interpretación, yo estoy en crear a Manuel y en trabajar en ello, y ahí está toda mi energía. Pero vamos, ahora que me lo dices tú, pues imagínate, encantado. Y bueno, ya para ir terminando, que tampoco te quiero quitar mucho tiempo, ¿nos va a sorprender mucho Manuel? ¿Me puedes decir un hilito? Lo que puedo decir de Manuel es que va a tener una evolución, van a pasar cosas, a la gente le va a gustar, empezamos el curso con ganas y si la gente se ha quedado contenta con La Promesa hasta ahora, si la gente ha disfrutado de este verano, a partir de este mes van a empezar a pasar cositas a todo el mundo. Oye, pues Arturo, ha sido un placer verte en persona, que siga yendo tú también en La Promesa. Muchísimas gracias. Ojalá nos veamos más veces. Eso indicará mucho. Venga.